En CNC Noticias Buga presentamos nuestro resumen judicial de hechos ocurridos en los diferentes municipios del departamento. Las autoridades en el municipio de Andalucía capturaron a dos personas quienes fueron identificadas como Yerlison Matías González, de 36 años, y José Adrián González Agudelo. Estas personas se dedicaban al parecer a la distribución y acopio de sustancias de estupefacientes. En el allanamiento se les fueron incautadas 20 libras de marihuana tipo creepy, 5 máquinas para armar cigarrillos y una licuadora. En Tuluá fue capturado un joven de 20 años de edad, identificado por las autoridades como Frank Darío Pulgarín González, a quien le fue hallada una pistola calibre 9 milímetros. Según información suministrada por las autoridades, el capturado estaría vinculado a 2 homicidios y 3 tentativas en los últimos 2 meses. Un juez de control de garantías dictó medida intramural en contra de 5 presuntos integrantes de la estructura delictiva Los Express, dedicada al hurto bajo la modalidad de piratería terrestre en el Valle del Cauca y Antioquia. De acuerdo con las investigaciones, la estructura delictiva en mención venía afectando la cadena logística del transporte de carga, para lo cual utilizaban armas de fuego. En las audiencias preliminares, la Fiscalía les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado en contra de Ramón Emilio Marín Gómez, John Jairo Rincón Álvarez, Sirley Alexandra Trejo Morales, José Orlando Alzate Quintero y Diego Alejandro Cuartas Piedraíta. Las autoridades en el municipio de Buga capturaron a Alexander Peña Manco, de 28 años de edad, quien al parecer en un ataque de celos agredió a su compañera sentimental con sus puños y un arma punzante. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y le fue impuesta una medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario por los hechos ocurridos.